hablar de parroquias en salida misionera, como habéis visto en el esquema. Vamos a reflexionar en torno a las parroquias en salida misionera. Tenemos en cuenta, en primer lugar, una cosa que no es muy frecuente entre nosotros, y es que creemos que la salvación es una cosa única y exclusivamente personal. Pero ni la salvación ni la santificación son cosas exclusivamente personales, individuales, sino que son comunitarias. Dios ha querido salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Así que esta frase del Vaticano II, Lumen Gentium número 9, hay que tenerla muy en cuenta. ¿Y a mí qué me cuenta usted de la parroquia? Yo vengo aquí porque quiero oír misa. Si la oigo aquí, pues la oí. Si la oigo en las oblatas, pues en las oblatas o en la capilla de Jesús Nazareno. Pues no es lo mismo oír la misa y participar en la Eucaristía, porque tú perteneces a una diócesis y perteneces a una parroquia. Y esa es tu comunidad. Otras comunidades pueden complementar, pueden... Pero perteneces a una parroquia y perteneces a una diócesis, y tenemos que tener en cuenta esto, que nos salvamos comunitariamente. Esta dimensión comunitaria de la salvación para muchos de nosotros está vinculada a una parroquia. Sabemos muy bien a qué parroquia pertenecemos o a qué parroquia pertenecimos de niños. Por eso, antes que señalar los defectos o necesidades de cambio en la parroquia, que lo haremos, debemos comenzar por tener un corazón agradecido a Dios por hacernos familia suya en cada comunidad. Tenemos que recordar todo lo que hemos recibido de nuestra parroquia. En primer lugar, pues tantos buenos ejemplos. ¿Cómo no reconocer la entrega generosa de tantos hombres y mujeres que en diversos servicios han ayudado a plantar la Iglesia en el campo y las ciudades, a brindar espacios de santidad, a atender a los pobres, a los enfermos, preparar a los niños, a los jóvenes y a los adultos para los sacramentos, esparcir las semillas del reino de Dios? Yo elegí con mucho gusto como una persona de las que intervinieran en mi ordenación episcopal a la catequista mía de primera comunión en el pueblo, porque quería un signo visible de que el haberme anunciado la fe desde niño pues era una cosa que yo llevaba en el corazón y que era de agradecer. Con estos signos tenemos que ayudar a valorar lo que recibimos. En ella vivimos la experiencia de ser familia de los hijos de Dios. La parroquia no elige a sus fieles, son lo que les corresponde. Entonces yo no elijo a mis feligreses, a los guapos, a los listos, a los... No, los que me corresponden, los que viven aquí, en este territorio, que yo no les he escogido. A ser valorados y escuchados. Mucha gente, ¿cuál es el lugar donde se les valora y se les escucha? La parroquia y el cura. Pues porque allí encuentran quien les escuche, quien les quiera, quien les atienda, y los demás se cansan y les rechazan. En la parroquia recibimos los sacramentos, somos perdonados y alentados a retomar el camino. En ella celebramos la alegría de la fe. Cada uno de nosotros puede dar seguramente testimonio de ello. Yo sé, estoy seguro que todos nosotros tenemos estos buenos recuerdos de nuestra parroquia y que ahora lo estamos viviendo en la parroquia en la que vivimos. Allí no solo conocemos más a Jesús y nos alentamos en su seguimiento, sino que también aprendemos a ser amigos y hermanos. La relación que hay entre mucha gente, que la amistad ha surgido porque pertenecen a la misma parroquia, pero la amistad no es solo para los tiempos de parroquia cuando celebran, sino que es fuera, en la calle, en la vida ordinaria, hay una amistad grande que
nació y que se robustece porque tienen actividades en la parroquia juntos o juntas, a incrementar las virtudes sociales. La parroquia no invita a vivir una vida reconcentrada en sí mismo, pendiente de sus solas necesidades, sino que nos hablan y nos manifiestan que hay otros necesitados, más pobres, que necesitan nuestra ayuda, nuestra colaboración. Hay algunas parroquias donde Cáritas está bien cuidada y bien desarrollada y no solamente se trata de repartir alimentos, a veces es reforzar a los chavales en el estudio cuando tienen dificultades y no tienen para pagarse clases particulares. A veces son cosas de promoción social, de alguna manera enseñar oficios, a participar en las iniciativas solidarias. Las parroquias y ahora también las cofradías pues se están distinguiendo porque organizan cosas solidarias para ir contrarrestando el individualismo que es fruto de la cultura actual. Hoy se nos educa de tal manera que miremos solo a nosotros mismos. Y ni siquiera a los que tenemos cerca, no te digo nada a los de lejos. A los de lejos es igual que si no existieran. Que hayan muerto 300 hoy en Tanzania, lo oímos en el telediario y nos quedamos igual como si han muerto ninguno o 100 moscas. Por esta sensibilidad que tenemos, ya acostumbrados a que solo nos duele lo que nos pilla cerca. Por eso el Papa Francisco nos enseña en Evangelii Gaudium número 28, que es el texto que tenéis arriba copiado. Primero, la parroquia no es una estructura caduca. Si alguien dice que la parroquia ha pasado de moda, que ya no tiene sentido, pues hace muy bien en decirlo, pero ese no es el pensamiento del Papa Francisco. La parroquia sigue vigente, es una estructura que puede dar juego, pero él dice luego las condiciones, ¿eh? Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, la Iglesia es multiforme. Y la Iglesia cabe en parroquias y cabe en movimientos y cabe en asociaciones y cabe en cofradías y cabe en muchas cosas, pero la parroquia tiene su valor por sí misma. No es la única institución evangelizadora. Lo será, será misionera y será una parroquia en salida si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente. Los subrayados son míos. Seguirá siendo la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Esto es una de las características de la parroquia, la cercanía. Se anuncia el Evangelio, pero desde cerca, con gente que conoces, con gente que tratas. Es tener y llevar el Evangelio de unos a otros y tener a la Iglesia cercana. La parroquia está cerca de los enfermos, de los ancianos, el párroco y los fieles, los grupos visitan a enfermos. A fin, con tal de que no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. Así que ya nos está advirtiendo el Papa que hace falta para ser una parroquia misionera y en salida. No se convierta en una prolija estructura separada de la gente. Es cultivar todo lo que es organigrama, organización, y tenemos una parroquia perfecta, porque mire usted, aquí tenemos un salón para los no sé quién, otro para los no sé cuál. La parroquia quiere llegar a todo, abarcarlo todo, controlarlo todo. El párroco es para que todo quede bien, para que todo funcione. Esto no es una multinacional, ni es una organización. Tenemos que organizarnos, porque si vamos cada uno por donde le parece, pues esto es un desastre. Pero no es eso. La parroquia no es mejor parroquia porque esté más organizada, tenga mejores locales. Hay parroquias muy humildes que son muy buenas parroquias y son parroquias vivas y activas y misioneras. O un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La parroquia la forman todos los feligreses. Entonces no tenemos derecho a fijarnos solo en algunos. Y esta es una tentación pues también gruesa. Hay que leer la primera lectura
porque ha venido el obispo y no queremos quedar mal, y entonces pues ya llamamos a la maestra jubilada para que lea la lectura y quedamos todos bien, pero no arriesgamos con que la lea, pues, para quedar bien. Pero el párroco no puede seleccionar y dedicarse solo a la gente que le invita, que le aplaude y que le dice que es muy guapo, y que todos son feligreses suyos. No podemos contar solo con los que nos conviene y con los que quedamos bien, no, no. La parroquia es todos, y eso es una de las cosas buenas que tiene. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de escucha de la palabra. Fíjate qué cosas más buenas te da la parroquia. Te proporciona el poder escuchar la palabra de Dios. Crecimiento en la vida cristiana. Las parroquias están, como toda comunidad cristiana, para crecer. No puede haber parroquias muertas y parroquias donde cada vez menos, y estamos bajo mínimos y encima no lo echamos de menos. ¿Cuántas parroquias de nuestra diócesis, si tienen cura para que diga la misa el día de la fiesta, el domingo, case y entierre, pues ya está, ya no vienen a preguntar por más cosas al obispado? ¿Pero eso es una parroquia en crecimiento o eso es una parroquia que está aguardando a bien morir? ¿Veis cómo no tenemos en cuenta lo de que una parroquia tiene que ser viva, viva en este sentido de crecer? Crecimiento de la vida cristiana, diálogo. Podemos dialogar y podemos dialogar precisamente y comunicarnos en este nivel de la fe. Comunicarnos no es poco si estamos enfermos, si estamos sanos, qué tal nos va, si el hijo ha ido a hacer un Erasmus a Rotterdam, pero hay que comunicar otra cosa que es lo más importante. ¿Qué me dice a mí esta palabra de Dios que acabo de escuchar? ¿A qué me interpela? ¿Cuál es lo que el Señor me está comunicando en este momento? ¿Cuál es aquello que me plantea? Porque la palabra de Dios, si se escucha bien, no deja a la gente tal como está. Del anuncio, sobre todo del primer anuncio, hoy es importantísimo. El primer anuncio no se puede dar, por supuesto. Y el primer anuncio es importantísimo porque es el cimiento. Si se edifica sobre una casa, y menos con altura y con pisos, con unos cimientos escasos y mal puestos, pues se viene abajo todo rápido. El primer anuncio es el anuncio y la presentación de Jesucristo. Nosotros estamos en la Iglesia no por la Iglesia, ni por los eclesiásticos, sino por Jesucristo. Tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación y se orienten completamente a la misión. Pues esto es lo que nos está pidiendo el Papa, y es que hay que renovar las parroquias y hay que reorientarlas y tienen que ser parroquias misioneras. En el texto este que os ha recogido don Juan en lo de la oración que hemos tenido ahora, recoge unos textos del Evangelii Gaudium y dice, ¿por qué las parroquias no son misioneras y por qué la diócesis no es misionera? Pues porque cuando uno no ha vivido y no ha experimentado que Jesucristo es el que le resuelve los problemas importantes de su vida, que es el que le sostiene, el que le ama, el que le perdona, el que le da oportunidades, el que le da ayuda a encontrar el sentido a la vida de muchas cosas que no entiende y que ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué? Cuando Cristo y con la palabra de Dios descubrimos todo esto, entonces no podemos evitar el ser misioneros, porque lo tenemos que comunicar. Si uno ha ido de excursión a ver las cataratas en el Niágara y le han impresionado y han dejado ahí una huella, viene y nos aturde a media humanidad con las cataratas del Niágara. Entonces, la pena es esto, que si no somos más misioneros es porque no vivimos la fe.
la vivimos muy poquito sin que nos moleste la vida, sin que nos la cambie. Porque si alguien ha cogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? Pregunta al Papa. La parroquia es parte de la diócesis y no se comprende adecuadamente sin esta vinculación y pertenencia. Ahí quiero hacer una llamada de atención a que las parroquias no tienen por qué ser una mini diócesis. Tener todo, no necesitar de nadie, nosotros, si quieren no necesitar de nadie, cada parroquia tendrá que tener su seminario. Tendrá que tener su escuela de formación de catequistas, porque si es diócesis y se basta a sí misma, hay muchas cosas que no lo puede ni lo debe tener una parroquia, pero que la diócesis sí, porque es más grande y tiene más posibilidades. La parroquia es continuación de la universalidad de Pentecostés, por eso admite a todos, por eso se dirige a todos sin distinciones. Signo de la exogamia propia de la fe en Jesucristo. La exogamia es lo contrario de la endogamia. La endogamia es casarse primos, entre primos, con hermanos, con... Eso es la endogamia. La endogamia es mala. Y a veces es mala que está prohibida. Pero la exogamia es lo contrario. Es salir y no atarse a vínculos donde hay nacionalismo. Y exacerbado de nacionalismo, no puede haber catolicismo, porque la Iglesia es católica y es universal. Si yo me considero más que nadie, si yo quiero vivir solo y yo me desentiendo, pues entonces, Señor mío, la sencillez de la pertenencia a la misma, bautismo y vecindad, impide el elitismo religioso y social. La parroquia es institución, porque no es coyuntural o espontánea, y es institución eclesial, porque es presencia oficial de la Iglesia Católica que garantiza su funcionamiento acorde con la gran tradición de la Iglesia. La institución no es una superestructura que ahoga la relación interpersonal. Esta es un poco la idea que se nos ha metido desde hace unos tiempos a esta parte. Las instituciones son malas. Pero resulta que las instituciones son necesarias y resulta que hacen esta otra función. La institución es la gloria y fecundidad de unas relaciones personales tan creativas y profundas que perviven y se abren más allá de sus fundadores iniciales. ¿Por qué hay dominicos? Pues porque Domingo de Guzmán fue uno y se agotó y en su tiempo y... Pero era tan importante, era tan creador, era tan original, era tan bueno, que consideraron sus seguidores que había que mantener ese espíritu y por eso nació una institución, una orden, que son los dominicos. ¿Por qué una pareja se casa? Pues porque se enamoran, se quieren, quieren que eso perdure, que no fracase a los dos días y entonces pues quieren apoyarse en un compromiso mutuo de por vida. No es poner pegas al amor, sino que es al contrario, ponerlo defensas, ayudas. Yo si tengo un jardín precioso con unas flores hermosísimas, que me ha costado mucho regarlas y cuidarlas, y veo que me lo pisa la gente, ¿qué hago? Pues poner una valla para que no entren y no me lo pisen. Pues ¿qué hace el matrimonio también? Poner una valla para que donde tienen que estar dos, pues no haya 18. Llamados a cambiar y a crecer. Dicho todo esto que era previo, es necesario reconocer que entre nosotros hay mentalidades caducas que prefieren salir a pasear de vez en cuando en lugar de lanzarse al apostolado. Mentalidades temerosas de lastimarse, que todo lo calculan y que no soportan la posibilidad de riesgo. Miran los resultados más que los frutos. La evangelización no se mide con el binomio éxito y fracaso, sino frutos y esterilidad.
Estos no, esta gente no está en la India y en Papuasia, están entre nosotros. Esperemos que nosotros no seamos de ese grupo, pero la gente miedosa, la gente que no quiere cambiar porque está mejor como está, la gente que acude enseguida al siempre se ha hecho así, el estar repitiendo cosas que vemos que no dan resultado. Podemos estar contentos de cómo preparamos a la gente para el matrimonio cuando lo hacemos deprisa y corriendo en una semana que para muchos se convierte en un fin de semana, y luego podemos decir que con eso tenemos familias cristianas en la parroquia. Podemos decir que la catequesis de confirmación está bien orientada y la llevamos muy bien cuando resulta que los que se tenían que quedar en la iglesia son los que se salen corriendo. La confirmación entre nosotros es el final de la iniciación cristiana. Si uno que quiere ser futbolista está en los cadetes, en los juniores, en los juveniles, en el equipo B y por fin llega al equipo A y el día que juega cuelga las botas y ya no vuelve a jugar más después de todo el frío que se ha chupado, todas las madrugadas, todos los calores del verano, pues nosotros tenemos eso y nos quedamos tan contentos. Les hemos estado preparando durante unos cuantos años todo el proceso de la iniciación cristiana, les confirmamos, tan contentos que estamos. Lo cual quiere decir que si nos decidimos a entrar por este tema de la nueva evangelización, pues que nos vamos a encontrar con problemas, ¿eh? Que esto no es pacífico, porque hay gente que no quiere, que quiere el cristianismo de siempre, el de toda la vida, que no me molesten, a mí que me den la misa y que me casen y que me entierren y en paz. Pues no puede ser eso. Esta mentalidad genera también estructuras caducas que hace falta cambiar. Esto de el apego y el estar no necesariamente tiene relación con la edad. Así que hay gente mayor que no quiere cambiar, pero también hay gente joven que no quiere cambiar. Tiene más bien que ver con actitudes de comodidad, de acostumbramiento, de vivir de las glorias del pasado. Hace falta revisar las disposiciones interiores de cada cristiano y de cada comunidad. Si no reconocemos que han cambiado la sociedad y la Iglesia en las últimas décadas, podemos caer en la trampa de seguir haciendo lo mismo infructuosamente y agotar además a los agentes pastorales por sobreexigencia. Como cada vez tengo menos, pues cada vez les cargo más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los que colaboran en la parroquia son 10. Y cada vez, antes era solo catequista, pero eres catequista, ahora también tienes que estar en Cáritas, mañana tienes que, y les voy cargando. En vez de buscar nuevos y en vez de anunciar y salir fuera un poco a que me dé el aire, pues resulta. Estamos convencidos de que el mundo ha cambiado y ha cambiado. Lo del concilio se ha quedado corto ahora mismo, a estas alturas. El concilio dijo que el mundo de hoy se caracterizaba por los cambios profundos y acelerados. Que esta época era una época de cambios. Pero ahora hasta el Papa ya ha dicho que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Que los cambios son tan gruesos que ya no vale tratar de entenderlos y de comprenderlos con la mentalidad antigua. Si esto está ocurriendo y resulta que nosotros no nos movemos y no movemos pieza, pues fijaos qué ridículo estamos haciendo. Si no reconocemos que han cambiado la sociedad y la Iglesia en las últimas décadas, podemos caer en la trampa de seguir haciendo lo mismo infructuosamente y agotar por sobreexigencia a los agentes pastorales. Necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales, lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas
y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia con la finalidad de orientar al bien y a la belleza de las propias elecciones individuales y sociales. Para ser parroquias misioneras hace falta en primer lugar la conversión personal. En este tema de la fe y de la expansión de la buena noticia hay que empezar por uno mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras nosotros no tengamos ganas de crecer, de madurar como cristianos, de ser unos cristianos comprometidos, de vivir cada día más el contacto con Cristo en la oración, de celebrar mejor los sacramentos, de cuidar los momentos de oración, como no tengamos eso, que es la conversión personal, olvidaos de la conversión pastoral. Lo primero es lo primero. Y lo segundo viene como consecuencia de lo primero. Si no tenemos una pastoral de la santidad, pues hay muchas cosas que nos sobran. La pastoral de la santidad es no conformarse con tener cristianos que son buena gente. ¿Y de qué tal los jóvenes de tu parroquia? Son majos, son chicos majos, son buenos. Bueno, pues sigue así, que por ahí tendrás pocos militantes cristianos y tendrás pocas vocaciones, porque con eso no se va a ningún sitio. Entonces, yo lo que pretendo es tener jóvenes santos que estén con ganas de crecer, de madurar, de alcanzar las cimas de la santidad, que somos todos llamados. Sed santos porque vuestro Padre Dios es santo. Y San Pablo insiste constantemente en crecer a las comunidades que atiende. Primero la conversión personal y a continuación también la conversión pastoral. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Ya no sirve una simple administración. Constituyamos en todas las regiones de la tierra un estado permanente de misión. Evangelii Gaudium número 25. No es mío. Ya no vale una pura administración. La iglesia, la parroquia está abierta, hay un despacho parroquial al que viene a poner un certificado de bautismo se le da y al que viene a pedir de Caritas se le atiende, pero eso es administración pura y dura. Eso no sirve ya, solo eso. Hay que tenerlo, pero hay que enfocarlo también en plan misionero. Os voy a decir una barbaridad, pero como estáis hoy en disposición de aguantarme, pues me la vais a aguantar. A los pobres, alguna vez, alguno, por casualidad, además de darle unas naranjas y arroz con leche, ¿le has hablado algo de Dios? ¿O es que a los pobres no hay que evangelizarlos? No es lo mismo tener un despacho abierto para acoger a los que vienen y no para despacharles con cajas destempladas. Entonces, si uno, como ahora ya es bastante frecuente, solo se acuerda de la iglesia y de la parroquia cuando tiene que bautizar o tiene que casar y viene, y claro, pues viene con una mentalidad que es completamente de pagano, porque es lo que es. No es cristiano, no vive en ninguna comunidad. Él algunas veces va a misa o un entierro porque es una medio obligación social. Y nosotros queremos, enseguida le emplumamos todo lo que es para un cristiano convencido. La conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido, procurar que todas las estructuras se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Y Jesús convoca a su amistad a todos, no excluye a nadie. Entonces dice, ¿lo habéis podido entender bien? Que esto es Evangelii Gaudium número 27, que toda la pastoral ordinaria
en todas sus instancias sea más expansiva y abierta. Tenemos que tener cuidado con no tergiversar las cosas. Cuando se puso de moda lo de nueva evangelización con Juan Pablo II, pues todo era nueva evangelización. Mañana tendremos rosario de nueva evangelización. Pues muy bien, y era el rosario de toda la vida, rezado como siempre. Entonces, ahora, porque queremos tomarnos en serio la Evangelii Gaudium, que es el programa que el Papa ha dado a la Iglesia para este tiempo, pues tenemos que conocerlo, profundizar y aplicarlo. Una parroquia misionera, por poner un ejemplo, ¿verdad? Pues no se conforma con que solo se va a reunir cuando venga el cura. Se reúnen, abren la iglesia, si son 3-3, si son 5-5, rezan un rato. No hay en las parroquias nuestras gente que pueda y le venga bien y necesite el rezar un poco cada día. Y en cuaresma hacer un viacrucis y en rezar el rosario en octubre y en mayo, los meses dedicados a María. Es tan difícil esto, es tan complicado, hace falta hacer tantos cursos de teología para hacer esto, pero esto es una parroquia que se mueve, que quiere vivir la fe, que no necesita que el cura esté todo el día, porque no puede y no debe tampoco estar. Es tan difícil que muchos de vosotros, por no decir todos, que lleváis unos cuantos años a Dios gracias y bendito sea Dios, en grupos de lectura creyente y orante de la Biblia, no puede salir de aquí gente, mucha gente que pueda dirigir una celebración de la palabra y no que la gente se quede sin nada. Aquí es que tenemos misa cada mes o cada 15 días, pues permitidme que os confiese eso, que es una preocupación mía. Como la gente pierda la costumbre de reunirse semanalmente, nos va a costar un ojo de la cara que lo recupere. ¿Tú a tus hijos te conformas con darles alimento cada semana una vez? ¿Cada 15 días o cada mes? Pues habrá que alimentarles. ¿Que no pueden los curas porque no llegan? Pues muy bien, ¿y están los seglares para qué? Y lo podéis hacer y lo debéis hacer y os debéis de ofrecer a los curas. No aguardar a que os lo pidan. Hemos arreglado las iglesias, las tenemos preciosas, pero las tenemos cerradas. Si abren eso, una vez cada la semana, una vez cada 15 días. ¿De qué tenemos que convertirnos? Pues no voy a entretenerme en eso porque ya no me da tiempo. Y voy a pasar al otro, y como ya he dicho bastantes cosas de las que tenemos que convertirnos, pasamos a lo de las parroquias misioneras en una iglesia en salida. ¿Salir de dónde? Se preguntaba este arzobispo y decía, la salida tiene tres dimensiones. Una dimensión geográfica, que es salir del ambiente, que es del círculo pequeño de la parroquia, de la iglesia, del templo parroquial, de los locales, salir. Y entonces anunciar a Jesucristo atravesando las puertas de la parroquia. Salida geográfica. También salida anímica, que quiere decir salir de la tristeza, del miedo, de la apatía. Y por último, salir tiene una dimensión espiritual, salir del pecado, de la pereza, de la desconfianza. La salida de la que habla el Papa, y él lo dice expresamente, no es una salida para pasar el rato. Ahora nos ha dado por ser iglesia en salida, pero yo salgo para enterarme de lo que le pasa a la vecina, de los chismorreos del pueblo, de eso nada. Nosotros salimos para anunciar algo que vivimos y por eso necesitamos calentar motores antes y necesitamos oración. En todas las experiencias que yo conozco de primer anuncio, en todas van acompañadas de un grupo que está rezando por los que están haciendo las cenas alfa, los retiros de Maús, porque el que
tiene que mover los corazones y tocarles es Dios, es el Espíritu, no nosotros. Salir, pero salir a algo, no a pasear, no a, sino a anunciar el Evangelio. ¿Salir quiénes? Pues la comunidad cristiana, la parroquia, es decir, todos. Esto no es para unos poquitos solos. Si bien es importante e impostergable el apostolado llamado individual en cada ambiente, la misión es responsabilidad de la comunidad cristiana. El envío hoy también es para ir de dos en dos. Por eso precisamente enviaba al Señor no de uno en uno, sino de dos en dos, para de algún modo manifestar que es la comunidad la que sale y la que envía. No como una estampida, salir con rápidos porque hay quema, sino como una comunidad dispuesta a hacer camino, al paso que cada quien puede. La salida se refiere a que unos pueden más, otros pueden menos, según las fuerzas, según el tiempo, según... Pero todos tenemos que tener esta inquietud de que tenemos que anunciar el Evangelio y que tenemos que procurar que la gente conozca y ame a Jesucristo, porque es el tema mayor y la riqueza mayor que tenemos. ¿Salir hacia dónde? Hacia a las periferias geográficas y existenciales es la expresión que utiliza el Papa. Fijaos que dice geográficas. Entonces, hay que ser iglesia en salida, quiere decir que también los extremos de tu parroquia y donde está la gente que a lo mejor pues más lo necesita. La iglesia de Santander son las parroquias del centro, pero también son las de la periferia. También son los barrios. Pero habla de las periferias existenciales. Por ejemplo, los ancianos, los enfermos. Por ejemplo, pues los ambientes donde la fe está más ausente. ¿Cuánta preocupación tenemos por anunciar a Jesucristo en la gente que trabaja en el mundo de la salud? Cuidado que hay gente ahí, ¿eh? Entre médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, administrativos. Hay mucha gente ahí. Nos preocupa el anunciar en ese ambiente. El ambiente universitario y el ambiente educativo. Sumad los centros, los colegios, los institutos, las facultades. Hay mucha gente metida ahí. Nosotros nos interesa el acercarnos a esta gente que puede ser periferia asistencial. ¿Salir para qué? Pues ya he dicho que no es para pasear, para enterarme, para el chismorreo, sino que es para anunciar, para comunicar y compartir la buena noticia. Nosotros no somos profetas de calamidades. Lo dijo ya Juan 23 con una expresión que se ha hecho famosa. Si vamos anunciando que el Evangelio y la fe es un conjunto de obligaciones y un peso, pues eso no anima a nadie, ni atrae a nadie. Y eso no es lo que es la fe. Jesucristo no predicaba obligaciones, sino que anunciaba la salvación y la gente quedaba deslumbrada al verle, al ver cómo hablaba y al ver cómo vivía. Anunciar no es solo cuestión de palabras, sino que tiene que ser otra cosa previamente. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida, os lo anunciamos también a vosotros, para que viváis en comunión con nosotros y para que nuestra alegría sea completa. Así que no anunciamos lo que sabemos de memoria, sino lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado. Es muy importante esto, la experiencia de Dios, la experiencia religiosa, las vivencias. Por eso también hoy es muy importante el testimonio. No pretendamos convencer a la gente con ideas, sino sobre todo con testimonios que son los que arrastran.
Si lo digo yo, me creéis porque sois buena gente y me creéis a mí. Pero si esto lo dice nada menos que Benedicto XVI, que era teólogo, como bien sabéis, y que tenía que haber dicho, yo por lo menos lo esperaba, que hubiera dicho, lo importante es anunciar las doctrinas de la fe y decirla completa y no salirse, y dice, no, todo eso es muy importante, todo eso hay que hacerlo, pero lo que toca al corazón son las vivencias y son los testimonios. Benedicto XVI, anda, vuelve a por otra. Entonces, tenemos que vivir para poder anunciar. Tenemos que tener experiencia de lo que hablamos, del amor de Dios, del perdón de Dios. ¿Cómo vas a hablar del perdón de Dios si no lo experimentas, si no te confiesas, si no lo recibes, si no lo agradeces? Pues dirás cosas que las tienes que decir porque estás explicando el sacramento de la penitencia, pero no cosas que hayas vivido. ¿Salir cómo? Con apertura de corazón que cobija, con oído atento, con ternura, es ir al encuentro que comparte. La Iglesia es madre que sale al encuentro de sus hijos, no madrastra. Es muy diferente hacer propaganda y adoctrinar que anunciar el Evangelio. Y salir sobre todo, como el Papa insiste en ello, con alegría desbordante. Que nos vean contentos y que transmitimos alegría, no tristeza y no pesadez. Las conversaciones nuestras, también las mejores y más puras, como son cuando hablamos de la fe y de la parroquia, ¿qué transmiten? ¿Que somos pocos, cada vez menos, y que estamos dispuestos a cerrar y a pagar? Pues si es eso, es mejor que no transmitas nada. La fe no depende de nosotros, ni de los pocos ni de los muchos, ni depende del Señor y depende del Espíritu. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es testimoniar que el vivir junto a Dios no es lo mismo que vivir al margen de Él. La gente hoy está convencida que esto da lo mismo que da igual. Usted puede ser creyente o no creyente, eso es lo mismo, eso es igual. Allá cada uno lo que haga, pero no quiere decir que tenga repercusión, que sea algo interesante, que sea... Y nosotros tenemos que demostrar con la vida y con las palabras que esto es interesante, que esto hace mucho bien, y que esto está al alcance de todos los públicos porque es barato, es regalado. ¿Salir cuándo? Y dice este obispo, ahora, hoy, no estemos esperando. Cuando tenemos una cita muy importante o una reunión, nos sentimos urgidos a llegar porque sabemos que nuestra presencia no es indiferente. Pues a la hora de anunciar el Evangelio y de evangelizar, también. Nosotros somos necesarios, no somos indiferentes. Cuando los misioneros de la Iglesia Católica visitan los hogares, suelen escuchar que las familias les dicen, era hora de que vinieran de mi parroquia, los estábamos esperando. Esto, desgraciadamente, aquí no se da tanto como en Latinoamérica. Tenemos que evitar caer en la tentación perfeccionista de la eterna preparación para la misión. Uno que ha vivido la experiencia de encontrarse personalmente con Cristo, que ha experimentado una alegría que hacía siglos que no la experimentaba, que tiene una paz en el corazón, que ha encontrado sentido a muchas cosas, uno que está en esa situación, no le podemos decir, aguarda para contarlo a los demás a que estés formado. O sea, 110 cursos de catequesis, de teología y de derecho canónico. Tienen que anunciarlo en el momento que lo están experimentando. Es verdad que pueden anunciar poco, pero pueden anunciar lo principal. Lo principal es que la fe cambia la vida de las personas. Lo otro ya vendrá después y ellos ya lo aprenderán. Evitar la tentación perfeccionista de la eterna preparación para la misión, de los eternos análisis. Hay que hacer análisis de la realidad. Y después de que la has analizado, ¿qué haces con ella? Que cuando terminan ya pasaron de moda o están desactualizados. El Papa Francisco el día 27 de abril de 2017. Y decía este obispo, si fuéramos enviados a tierras lejanas con otras lenguas, tradiciones diversas, situaciones culturales particulares, pues deberíamos tener una preparación tal vez prolongada. Pero
todo esto es necesario para anunciar el Evangelio a la gente de nuestro barrio. No habrá que tener tanta preparación, ¿no? La cultura es la misma, el lenguaje el mismo. Bueno, algunas veces todos caemos en esta tentación. Yo me gustaría tener una parroquia viva, me gustaría tener una parroquia misionera, una parroquia dinámica, una... Bueno, pues no sé cómo, pues ahí tienes unas indicaciones. Empieza, y no corras, pero empieza. Empieza a no hacerlo de siempre, sin más, y viendo que no da resultado. Potencia lo que da resultado. Cultiva la pastoral de la santidad, es decir, también los momentos de oración. Bueno, pues para otra ocasión más, ¿eh? Por hoy ya vale.